Qué gusto estar contigo, un merecido reconocimiento, le has dado vida a Plaza Garibaldi, que decíamos que estaba en pleno fallecimiento y tú la has vuelto a revivir. ¿Cómo te sientes? Muy contenta, muy feliz de haber recibido este reconocimiento. Aquí en el Salón Tropicana, por manos de nuestro amigo Raciel. Este reconocimiento que es del señor Roberto González, su papá, que apoyó mucho la cultura y que mira, aún, aunque está en el cielo, nos sigue apoyando a través de Raciel. Estoy muy feliz, además canté, me dio mucho gusto cantar para este bonito público y le mando un beso y un abrazo a mis amigos de Somos el Espectáculo, que me apoyan en todos lados donde estoy, de verdad, los quiero mucho, que Dios los bendiga. Muchos besos y abrazos. Por último, esta semana generamos una polémica porque se ha dicho que el mariachi se tiene que renovar para poder entrar a la televisión. La pregunta es, ¿el mariachi se tiene que renovar o es la televisión la que se tiene que renovar para abrirle paso al mariachi? Es la televisión la que debe de tomar conciencia que el mariachi es algo que nos distingue de muchos países. Es muy, muy mexicano y no tiene por qué renovarse. Debe de ser lo original, lo que se ha dado por tantos y tantos años. Más bien la televisión debe de apoyar al mariachi, nuestra música tradicional mexicana, ya que eso nos distingue como mexicanos que somos. Mari, que no se apoya al mariachi en la televisión, también es una muestra de la política neoliberalista que existió en México, en donde los valores, las tradiciones fueron pisoteadas. Quizás podría ser, pero yo pienso que eso es responsabilidad de cada padre, de cada madre, de que le inculquen a sus niños desde chiquitos. Lo veíamos hace unos momentos con el Palomito, que tiene como unos 10, 12 años y canta la música tradicional mexicana con todo el corazón. Si nosotros se lo inculcamos a nuestros hijos, ellos lo van a seguir haciendo también. Eres una gran artista y es un placer seguirte en todo lo que tú haces. Ay, muchas gracias amigo.